Nos acompaña en la mesa Diego Agual, director de Línea, a quien le agradecemos también su presencia esta mañana. Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por la invitación. No, por favor, es bien interesante esta experiencia que hicieron preparando el censo 2023. Se presentaron los resultados de esta prueba piloto. El último, recordemos, se realizó en el 2011, ¿no? Ya hace un buen tiempo, ¿no? ¿Seremos más? ¿Seremos menos? Bueno, uno tiene que pensar que somos mecas, somos más viejo, menos, ¿no? Más viejos. Población más envejecida, pero interesante las herramientas que se están poniendo ahora para censar. Es muy novedoso esto del autocenso web. Nos gustaría que primero nos cuentes, Diego, sobre el resultado de esta experiencia que se realizó entre el 18 de octubre y el 13 de diciembre en diferentes barrios y localidades de Montevideo, Canelones y La Valleja. Cubrió un total de... Bueno, de unas 100 zonas, ¿sí? De unas 100 zonas, cerca de 1.400 domicilios. En realidad estuvimos probando diversas tecnologías. Como bien dijiste, Claudia, es la primera vez que se prueba el autorrellenado web. Es una tecnología que cada vez se usa más a nivel de Latinoamérica. De hecho, Argentina el domingo cerró un censo experimental donde la opción web era una de las opciones. Chile va por el mismo camino, Brasil también, Colombia, etc. Y bueno, probamos, teníamos expectativas moderadas de que esto funcionara y finalmente alrededor de un 30% de los hogares respondieron con el autorrellenado web y con muy poco esfuerzo de alguna forma del INE de promoción de la herramienta. Claro. Lo que parece ser, por tanto, una estrategia válida para el 2023, ¿no? O sea que exime de la visita del censista el autocenso web. Sí, básicamente se envía una carta al domicilio con un código y la persona puede entrar a la web con ese código y completar el formulario. Ajá. Obviamente, además tiene alternativas de apoyo si necesita, una especie de call center, digamos. También en algunos casos en que, bueno, a veces personas mayores que no tienen capacidad o no pueden llenarlo, pueden requerir que alguien los asista en el llenado vía telefónica o incluso que vaya un censista de forma personal al final del proceso. ¿Y cambian los ítems que están en este formulario web respecto al que hace el censista cuando va a la casa? Y lo hablábamos hoy en los adelantos, como que la falta de presencialidad en el lugar... No da falta de confianza o de que realmente sea fiel la información que se da. Me pongo a pensar, no sé, ¿tiene baño en la casa? Sí. Pero capaz que sí, te ponen sí que tiene baño, pero cuando tú vas a visitar la casa ves que en realidad es un cuarto con un pozo. Y eso, sí. Porque hay muchas subjetividades y muchas cosas ahí que capaz que después no dan un dato fidedigno de lo que de la situación, de la familia, de su vivienda, ¿no? Bueno, en realidad, el censista tampoco hace una inspección. Pero a veces es una primera una visión del hogar, más de la claro, casa. Claro, sí, pero en realidad, es una tecnología que está aprobada a nivel del mundo. Y funciona bien, también el censista puede introducir sesgos. Yo, de hecho, ayer acompañé a un censista al final, al cierre del proceso del relevamiento de campo, y a veces el censista avanza muy rápido en el formulario y va interpretando lo que va diciendo y marcando cosas, sin preguntar la pregunta tal cual está en el cuestionario. Ajá. O sea que, también un censista de forma presencial puede generar, eventualmente sesgos. ¿Y ese sesgo qué porcentaje va? O sea, ¿qué porcentaje hay de decir, de 100 censados tenemos datos realmente firmes y creíbles en 70, 80, 90%? No, los datos son buenos, sí. Son datos con márgenes de error. Es normal porque es una autodeclaración, ¿no? Las personas... ¿Y hay un porcentaje de ese margen de error que sabe? Bueno, se hace chequeos. De hecho, parte de lo que estamos haciendo son reentrevistas para justamente chequear. Lo buena que es esta información y la posible existencia de algún sesgo, ¿no? Ahora, ¿la idea es ir a un sistema mixto entonces o es que desaparezca la presencialidad en los censos? Bueno, nosotros queremos cambiar el foco de cómo se hacen los censos en Uruguay y pasar de ser un censo inecéntrico, donde el INE va, obliga a la gente, manda a la tropa, por decirlo de alguna forma, a un censo que esté centrado en la gente, o sea, gente céntrico. Uh-huh. Y por tanto, queremos que esto sea un derecho, ¿no? Que la gente tenga el derecho de ser censada, de ser contada.
y el INE facilitar a través de múltiples canales que esto sea una experiencia agradable y fácil. Es un desafío grande, pero la idea es poner a disposición, por ejemplo, una app en el celular, digamos que esa app sea muy amigable, que la página web sea muy amigable. O sea, que existan múltiples canales, o sea, que sea multimodal. Sí. Y que sea muy, muy amigable para que la gente pueda censarse y quejarse de ese derecho. Y esta experiencia piloto, en ese sentido, fue satisfactoria. Es decir, fue buena. La herramienta funciona. Ahora, te quería preguntar, porque el último censo incluía domicilio, entorno urbanístico, locales, viviendas, hogares y población. ¿Qué variables se van a tomar en cuenta para este censo 2023 y en qué se innova, no? Sí. Está por allí también el índice de la pobreza, ahora ya después también vamos a hablar de eso. Pero es decir, ¿se van a sumar otras herramientas para tener una estadística más, más representativa, si se quiere, no? Sí, sí. A ver, los censos son muy importantes porque son de las pocas herramientas que tenemos para tener una imagen muy nítida de lo que ocurre en espacios geográficos muy pequeños, hasta de una manzana. Eso no tenemos ningún otro instrumento estadístico, las encuestas no permiten eso, y por tanto es una oportunidad muy importante para recoger esa información, y además cuesta muy caro. Es un censo que va a costar seguramente entre 15 y 20 millones de dólares, por tanto hay que tratar de aprovecharlo sin excederse en la dimensión del cuestionario, pero sí aprovecharlo lo máximo que se pueda. Por tanto, van a haber preguntas vinculadas a las personas, sexo, edad, educación. Vamos a indagar sobre algunas cuestiones que son novedosas, como género, por ejemplo. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a preguntar por el género de la persona, ¿no? Es decir, no necesariamente va a ser binario hombre-mujer, sí, ¿no? Van a haber alternativas, estamos probando esa pregunta. Ascendencia étnico-racial, elementos vinculados a la discapacidad. Y después, elementos del hogar y de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, de qué está hecho el techo de la vivienda, si es de hormigón o si es un techo liviano, si tiene goteras, qué equipamiento tiene la vivienda, si tiene heladera, si tiene cocina, si tiene... Entonces, recoge un rango bastante amplio de preguntas que permite caracterizar personas, hogares. ¿Y qué elementos se van a ponderar para medir la línea de la pobreza, ¿no? Ahora, en la última estudio que el INE publicó, se informa que hay 50.000 pobres menos, básicamente en los primeros años de vida, ¿no? De los 6 años en adelante, es donde se registra una disminución en los niveles de pobreza. ¿Qué parámetros se toman, ¿no? Para considerar si uno es pobre o no es pobre, claro, ¿no? Fue un caballito de batalla político en los últimos tiempos el aumento de pobres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ¿cuál se es el umbral, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que se valora, ¿no? Sí, bueno, obviamente es un dato muy importante, es un dato de mucho impacto siempre que se divulga. El Instituto hace mucho tiempo que mide la pobreza, básicamente a través de encuestas, se recoge información de los ingresos de los hogares a partir de la encuesta continua de hogares que realizamos todos los meses. La forma de medir la pobreza es básicamente a partir de ponerle valor a una canasta de consumo básica que incluye productos alimenticios y productos no alimenticios. Y es una canasta de consumo típica de hogares que están ahí sobre la línea de pobreza. O sea que los productos que integran esa canasta no son productos que no consuman la gente que está sobre la línea, básicamente, de pobreza. Para que tengan una idea, en Montevideo, un hogar de 3 personas, el valor de esa canasta a junio de este año era de 40.780 pesos. Uh-huh. Un hogar de 3 personas. Por tanto, un hogar que gane menos que eso es considerado un hogar pobre, y un hogar que gane más que 40.780 pesos en Montevideo es considerado un hogar que no es pobre. Ah, pero ¿qué otras variables se toman para considerar la pobreza, ¿no? Porque también está el tema de la educación, el tema, yo qué sé, de la sociabilización, hay otros factores que te hacen... La accesibilidad en otros ámbitos de la vida que son básicos, ¿no? Claro, ¿no? Claro. ¿Se va a innovar en ese sentido también? Sí, a ver, la medición de la pobreza trata de aproximar un concepto de carencia de bienestar, digamos, ¿no? Entonces,
Por el método del ingreso, esa carencia de bienestar es aproximada solo a través de la capacidad de obtener bienes de consumo básico, que es un concepto, por tanto, es una aproximación limitada a este concepto de carencia de bienestar. Usualmente los INES, de hecho de la región también, han ido a algunas mediciones adicionales a esta de medir el ingreso y medir la capacidad de consumo, que justamente parte de un concepto más amplio de bienestar, donde se integran elementos vinculados a la educación, salud, al acceso a la salud, e incluso características de la vivienda donde las personas viven, que da una, digamos, una fotografía más completa de lo que son las posibles carencias en términos de bienestar. El INE está trabajando en esto desde hace un mes y medio, con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y UNICEF, para ir hacia una medida que incorpore estos elementos y, por tanto, que sea una medida complementaria de la que tenemos de medición de la pobreza por el método del ingreso. Y esa es una nueva modalidad, entonces, ¿no? Claro, es una modalidad complementaria, no va a desplazar a la modalidad que tenemos hoy de medición por el método del ingreso, sí, que tiene algunas ventajas también, o sea, hay que decirlo, sino que va a ser complementaria. Y por tanto, de hecho, no deberíamos esperar que las dos medidas den lo mismo, ¿no? Aprovecho a ir mencionando esto porque, claro, obviamente son cosas que aproximan el concepto de bienestar desde dos focos que son distintos. A ver, esto quiere decir que las 50.000 personas que ahora salen de la línea de la pobreza están reflejadas en estos parámetros, pero no necesariamente cuando se haga el censo. ¿Qué pasa? Que el censo no necesariamente, digamos, es una herramienta para medir pobreza. Porque el censo no recoge, por ejemplo, información vinculada a ingresos. Sí es una herramienta útil para, por ejemplo, identificar necesidades básicas, algunas necesidades básicas insatisfechas. O sea que nos puede dar un mapa que aproxima a carencias a partir de algunos elementos más duros, pero no a través del elemento que es el ingreso, porque no se pregunta. Tú decías el costo que va a tener este censo y que había que aprovecharlo y sacarle jugo al máximo. ¿Por qué no se puede poner lo de los ingresos? Y también decías que las encuestas a veces tienen sus limitantes. Y obviamente todos estos datos de pobreza es en base a encuestas. Sí. Entonces, si ya vamos a tener una instancia de censo, digo, que implica mucho costo, ¿por qué no incorporar también los ingresos como una forma de tener una mejor aproximación a datos más firmes sobre la pobreza y la indigencia? Sí, bueno, por el argumento de que también hay que hacer que este instrumento sea posible de hacer en periodos relativamente acotados de tiempo, ¿no? Entonces, hay como elementos de trade-off ahí, de dilema, ¿no? Entre cuán extenso es el formulario y que sea posible hacer además en semanas. Y además, ¿no?, es una herramienta de entrada, ¿no? Donde vos detectás ya, claro, a través de un perfil básico que puede ser el ingreso por ingreso, digo, no está mal también, ¿no? O sea, las personas que ganen, ese grupo familiar de tres personas que gane menos de 40.000 pesos, es un indicio de que allí las cosas no andan de, claro, lo mejor, ¿no? Ahora, o sea, ahí seguro. Esta prueba piloto, ¿no? Que fue satisfactoria. ¿Vale como una muestra? Esto quiere decir, por ejemplo, cuando, claro, se hacen las encuestas, sí, en los periodos electorales, que las encuestadoras, ¿qué hacen? Hacen, claro, los boca de urna y tienen una muestra, esa muestra puede proyectar el resultado. ¿Qué se puede proyectar del resultado 2023? ¿Vamos a hacer menos? ¿Vamos a hacer más? Es decir, ¿qué se puede predecir o qué se puede insinuar? Sí. A ver, en realidad, digamos, lo que hicimos este año fueron simplemente algunas pruebas piloto concentrado en algunas zonas geográficas y no son representativas de todo el país. El objetivo era probar tecnología, probar si el marco de direcciones que tenemos en el INE, yendo a la calle, se verifica con el número de puerta, etcétera, y probar el cuestionario y probar estas tres modalidades de relevamiento. O sea que los datos no son representativos y por tanto los datos no van a ser interpretados lo que recogimos a partir de esto. El único objetivo era probar. Y es una de las instancias. El año que viene vamos a tener un censo experimental que va a ser como el censo de verdad. Ahí vamos a probar absolutamente todos los elementos de un censo en algunas zonas del país y eso nos va a dar una figura un poco más cercana más cercana a lo que puede pasar realmente. Ahí va. Pero no te la jugás, no te la estás jugando. ¿Cuántos vamos a hacer? ¿Para cuántos éramos en 2011? Sí. ¿Cuántos éramos en 2011? ¿Tenés la cifra? No recuerdo exactamente, pero las proyecciones hechas con el censo 2011 al día de hoy son de 3.543.000 uruguayos. No te puedo creer. Esa es la proyección que tenemos del día de hoy. Hay que avisarle a Jaime. Veremos
en el 2023 cuán lejos estamos. Claro. Yo creo que pueden haber elementos vinculados sobre todo a la inmigración. Que, eso te iba a decir, los venezolanos y los cubanos creo que nos van a dar una mano en el aumento, sí, ¿no? Porque están huyendo de allá y vienen para acá. Sí, sí. Además, para compensar el índice de natalidad también, ¿no? Que es muy, muy bajo en el Uruguay, bajado, ¿no? Y ha bajado de forma muy importante la natalidad en los últimos años, lo que es positivo por un lado en el sentido de que ha bajado el embarazo adolescente, pero en un país donde la natalidad es muy baja, es problemático. Y la inmigración, sí, efectivamente, nos está ayudando, ¿no? Bueno. Pero yo creo que ahí podemos tener alguna sorpresa en términos de saber exactamente cuántos inmigrantes hay en el Uruguay y obviamente los orígenes de esos inmigrantes. Eso es bien interesante. Sí. No te nos va a sorprender la cifra, además, ¿no? Tres palos, tres palos y medio. De los que imaginamos nosotros. ¿No? Es posible. Ahora, es posible. El INE tuvo un rol muy protagónico en todo lo que fue el proceso de la pandemia, ¿no? Sí. Haciendo también estudios ahí en territorio. Eso, ¿se siguen haciendo, se sigue trabajando con el gobierno por la pandemia y por el impacto de las variantes, ahora que está la Omicron? ¿O está previsto volver a hacer algún trabajo de campo? Bueno, sí, nosotros hemos ayudado y hemos ayudado también al gobierno a través del uso de lo que se llama registros administrativos, o sea, datos que están en el Estado para analizar diversos problemas. Por ejemplo, el INE ayudó a caracterizar a las personas que no estaban vacunadas, ¿no? Es decir, qué perfil etario tenían, en qué barrios mayoritariamente vivían, y eso lo tuvimos haciendo hasta hace algunos meses, y estamos obviamente siempre dispuestos a colaborar y dar una mano con eso. Y además, como digo, es un uso innovador de los datos. El INE estaba acostumbrado a hacer muchas encuestas, pero usar poco los datos que ya están en el Estado, y comenzamos a hacer eso de forma importante, y es una herramienta muy potente. ¿Qué datos tuvieron de esos en cuanto a edades que menos vacunados y los barrios? Bueno, básicamente tuvimos que eran personas más jóvenes, más jóvenes, en sí, general. En general, varones. Ajá. Y de barrios que están más hacia la periferia. Esquemáticamente fueron los resultados fundamentales que obtuvimos. Uh-huh. Y que bueno, permitió que el gobierno pudiera focalizar un poco más. Exacto. Dirigir hacia esos grupos. La vacunación hacia esos grupos. Bien, lo último que hay pendiente de esta nueva modalidad de evaluación semestral de los resultados de los niveles de pobreza en el Uruguay. ¿Cómo impacta esto en la toma de decisiones, ¿no? Que de repente son insumos que después el gobierno de turno, en este caso el de Luis Lacalle Pou, tomará para asignar determinadas políticas, ¿no? Son datos de impacto, ¿no? Son datos muy importantes y son en estos momentos que se reflejan la importancia de lo que hacemos en el instituto, que a veces usualmente pasamos desapercibidos, pero digamos, esto muestra el potencial impacto de las cifras que generamos. Y no solo liberamos los datos de pobreza semestrales, sino que además liberamos los microdatos de la encuesta continua de hogares del semestre, o sea, que permite hacer muchas cosas, muchos cortes, y obviamente poder afinar la política pública, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que el tener datos con mayor frecuencia, antes se liberaban datos de forma anual, va a ayudar a poner foco en algunas dimensiones. ¿Y por qué ¿no? lo hicimos recién ahora? No nos dimos cuenta antes de la utilidad que tenía liberalización de datos que son, digamos, condicionales a la toma de decisiones, ¿no? Son muy importantes. Yo he peleado muchísimo por eso desde que llegué al instituto. Incluso, ¿por qué el hermetismo, esto de ser celosos con los números? Por eso, y yo creo que la frecuencia, y además que los datos estén muy rápidos, es importante. Por ejemplo, los datos de empleo y desempleo, usualmente los liberábamos entre 6 y 8 semanas después del mes al que estamos haciendo referencia. Ahora estamos a 4 semanas y el objetivo es llegar a no más de 3 semanas de cerrado el mes, liberar los datos. Casi eso, en tiempo real, digamos. Claro, ¿no? Claro, porque eso es muy importante para la toma de decisiones políticas. De políticas. Exacto. Entonces, estamos trabajando fuerte para reducir los tiempos de liberación de la información. Diego, gracias por acompañarnos esta mañana. Te queda una pregunta, porque siempre que se va el invitado... querido preguntar, digo, ahora le pido por favor. No, decirle a la señora que San Pablo tiene 13 millones de habitantes, el barrio Jardín de San Pablo tiene casi 4 millones de habitantes, o sea que básicamente todo nuestro país es un barrio de San Pablo. Sí, bueno, más o menos, pero estamos ahí, lo que nos pasa, estamos manteniendo. Con los inmigrantes nos estamos manteniendo más o menos. Necesitamos escala, no tenemos escala. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Pero fuera del país, ¿cuántos somos? 500.000 en la Argentina, más o menos, ¿no? Sí, somos muy pocos. Pero es interesante eso, porque un dato anecdótico, pero el censo en China fue hecho con 7 millones de censistas.
¿Cuántos? 7 millones de censistas. Por eso cuando mi gente en el INE se preocupa por el censo en Uruguay, digo, pero si en China hicieron un censo con 7 millones de censistas, no podemos hacerlo mal. ¿Cuántos vamos a hacer acá? ¿No llegamos a 100? ¿Censistas? Sí. No, bueno, potencialmente podemos ser varios miles, pero miles, no millones. ¿No? Y además son para el momento nada más. Claro. No es ingrato compararse con China, no nos podemos comparar con China. Bueno, pero hay que pensar a lo grande. Pero el dato sí es atractivo, el dato, ¿no? La comparación que somos pocos y tendríamos que estar bárbaros, ¿no? Pocos, poquitos. Ese es el increíble, tema. Vamos todos los uruguayos a ser censistas a China. Y no es suficiente. Y no es suficiente. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes.